gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Hades. Estamos por fin en la versión 1.0, he tardado bastante en traerla, lo sé, lleva como un mes o más. La versión final, con el final auténtico. Pero no lo había podido traer, ni había sentido las ganas de hacerlo. Hoy he dicho, ¿a qué juego? Dicho, vamos a probar, porque hay un nivel nuevo aquí. Última partida, 1 de enero de 1970. ¿Cómo? ¿Cómo 1 de enero de 1970? ¿Perdón? ¿What? Vamos a darle. Yo ya me había pasado el contenido entero, ¿no? Me había pasado el juego en la versión de acceso anticipado. Logro desbloqueado, coleccionista de armas. Huida de los asfódelos. No es escapatoria. ¿Qué hago aquí? What? Me están dando un montón de logros. Huida del Elíseo, compañeros tónicos. Huida del Tártaro. Acabo de empezar y me han dado 3 logros. ¿Qué hago aquí, tío? Marcharte. ¿Se empieza aquí? Una vez juegas la primera partida de la versión final, ¿empiezas aquí? I made it. Beyond the frozen overlook, await the first glimpse of the sun to your left, and onward through the cold. Sure hope this works, Nix. Qué extraño. Ah, aquí es donde te encuentras a tu madre, ¿no? Esto yo lo vi en un vídeo de Alex el Capo. Una vez matas a Hades ya puedes subir, bueno, salir. Y te encuentras a tu madre. ¿Se puede pescar? Nope. The surface, windswept, racked by freezing cold, nonetheless instills within the prince a sense. Qué pasada. Beautiful. Qué hermosura. Me da un poco de pena empezar ya por el final. Sin hacer una run entera. Qué raro. Porque donde lo habíamos dejado, o sea, aquí donde me quedé, después de matar a Hades, fue el último capítulo que traje a YouTube, en el que mataba a Hades, que era la primera vez que le mataba. Esperamos, yo la había matado, había vuelto a... pues a la morada de Hades. Y lo había dejado ahí, no sé por qué empiezas aquí. Bueno, ya veremos. Is this? It can't. Qué bonito, ¿no? Hello. Hello. Pray, who might you be wandering all the way out here? You're trespassing on private property, you know. You must be Persephone. My name is. Soy tu hijo. What? How dare! Get out of here! Get out, or I shall. No. So then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. ¿Por qué me abandonaste? You died. You died. Those burning feet, they sputtered out when you. I died. I died. What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh gods. Alive. Sagrius, he even kept your name. Qué crueles son las Moiras. Mother. El tiempo pasa. In short, I beat him finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you. Me pidió que te dijese que Cerbero está bien. Ah, he told you that, did he? That's good. That's good. Though. Ah, but es verdad. Guess I'm just a little tired. That's all. Not accustomed to the weather, as I think you call it. Empieza a sentirse mal y vuelves otra vez al infierno. No, that isn't. Él no puede estar aquí. It's that. No puedes quedarte. Really, you're kicking me out. What? The fates are cruel. Las Moiras son crueles, te creo. You're bound to that place, same as your father. So they would have. Nos obliga a decir adiós por el momento. For now. My heart soars. No, I can. Puedo volver. Come back. I can come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he, or for that matter, Nix, el Olimpo está repleto de mentirosos. Never sent notice that you lived.
I'll tell him. Se lo diré, me siento fatal, he de irme. Que la estija te lleve a tu destino, Zagreus. Hijo mío, ¿volverás a verme? Reclamado por el Estigia. Claro, tú perteneces al infierno, estás muerto. Eres un espíritu errante del infierno. Vale, tengo que volver arriba, ¿no? Lo que estoy, gente, estoy muy desactualizado del juego. Pero que flipas, ¿eh? Vale, esto es el lore. ¿Qué hay aquí? Escuchar. How goes it, Shanes? He's finally returned. I found her, sir. Lo he encontrado, mi madre está viva y no puedo quedar mucho tiempo allí. Tengo que volver con ella. You really made it all the way. You must have gotten past your father. Eres increíble, chaval. ¿Qué pasó ahí arriba? She was great. Nothing like father, more like you a little bit, I guess. Más como tú, supongo. Though being on the surface, it just seemed to suck the life right. But then you had a little time at least. Bueno, pasaste un rato con ella. Sounds like you have unfinished business with her there. Ya has llegado ahí una vez y seguro que podrás hacerlo de nuevo, ¿no? It is. I have to speak with her. Esto aún no se puede entrar. A ver, hay una puerta aquí que no se puede entrar. Esta, ¿no? Bloqueado. Eso para algún DLC, supongo. Mira, puto Hades. You are late, boy. Have you any idea what to... No. Wait, what? Acabo de doblegarte en un mano a mano. ¿Me vienes con esas? Nonsense. Don't you think I would recall such a thing? ¿No crees que me acordaría? What? Serious. You're going to pretend as though it never happened. She wants answers same as I do. She demands. Exige que me dejes pasar. Silence. This discussion is over. I hardly think this is the time or place to. I know where we can continue this discussion then. ¿Cómo que no recuerda nada? Hey, o sea, el tonto no recuerda nada, de verdad, ¿eh? Actriz de la corte, objeto especial. Autoriza la reproducción de piezas musicales en la biblioteca. Dar un descanso al contratista de la morada. Y nuevos encargos. Contractor, work approved. You've done so much for us, house contractor. Why don't you do a little something for yourself? If that mess of a table enhances the contractor's productivity, then so be it. Molduras. Cantina. Voy a darle esto. Limpia los montones de pelo de Cerbero. It's a big job having to sweep up after Cerberus sheds everywhere. Blame yourself for that, not Cerberus. Vale, me imagino que habrá que construirlo todo, ¿no? I ever tell you I once single-handedly slew a multi-headed bone hydra within the magma. My, that is wonderful to hear, my friend. Another in a litany of such heroic deeds, more noble than the hero. I'm glad you think so, mate. These tales of my valorous accomplishments do seem to cheer you up, so I will keep report. Child. Vale. Oh, Eli, la madre. Fell to you as once his father fell to him. Igual que su padre ante él. Substantially more merciful. I know it is a bitter victory at best. Though, ¿encontraste a tu madre biológica? I did. She was there. She was where you said she'd be, and more than I imagined. But no puedo sobrevivir allí arriba demasiado tiempo. ¿Por qué no me dijiste que moriría allí? Hiciera lo que hiciera. Oh, my child. I say this seldomly, but I did not know, or I did not wish to believe. Comparte el destino de tu padre, al fin y al cabo. My father's fate, but he is smugly waiting for me every single time I make it there, and seems quite healthy by then, all in all. Though, maybe the farther we get from this realm, the worse we get. So I now presume. Estás atado a este reino por poderes mayores aún que los míos. Even than mine. Tell me something. If you knew that you could only see Persephone. Yes. Yes, I would. I had so many questions left for her. Then go and ask them, child. Steady your resolve and find her there. Qué pasada, ¿no? Qué buena es la narrativa de este juego, es maravillosa. Espero que tengas un buen día, que ya no quieras vivir aquí. Dime que los rumores no son ciertos, ¿de verdad los has aniquilado? ¿Has perdido el juicio por completo? ¿Vas a destruir esa maldita morada? La morada está segura. Encontrará el modo de vengarse. Ándate con un ojo, lo pagaremos caro todos, dice. A ver, el chef. Ah, vale, tenía un pescado que entregar. Vale, pues seguimos, ¿no? Hacemos una run rápida. Posiblemente me muera pronto, ¿eh? Revisar, ¿qué es esto? Dios de los cielos.
El hijo del dios de los muertos recibirá algún día diversas bendiciones de Zeus. Ah, estos eran los logros, ¿no? Que había que ir completando. No tengo completo ninguno, madre mía. ¿Cuánto tengo? Vale, esto le puedo dar. Bolsillos llenos. Empieza cada tentativa de huida enamorada de 10 por nivel. Favor familiar. Inflige daño adicional por cada habitante del Olimpo cuyas bendiciones actualmente. Favor Olimpo. Aumenta la probabilidad de que una bendición sea insólita. Vale. Power. Power. ¿Con qué jugamos? ¿Con qué arma? Se ha bichado esto. De nada, amigo. Huesos. Mi agradecimiento a mis amigos. Yo soy igual, ¿eh? A mí me encanta dar. Sin esperar nada a cambio. No por creerme nada, sino porque me gusta, tío. Me gusta ser feliz a la gente. A la gente que me importa, quiero decir. Automáticamente restaura hasta 100 cuando tu salud total se acaba. Debería darle otra cosa. Vente a los enemigos lejanos. Atraviesa las puertas del caos sin perder vida. Las bendiciones del caos tienen 20% de probabilidad de ser insólitas mejores. Voy a darle esto. Vamos a subir eso. ¿Qué más hay? En el último encuentro de cada región del inframundo, sufres 0 daño las primeras 4 veces que los enemigos te golpean. Tus ataques estándar especiales realizan cosas de daño mientras no te mejoras por una bendición. Más 25 tu salud total. Inflige 10% de daño al golpear a un enemigo sin dañar. Sufres 20% de daño por delante, pero un 10% por detrás. Daño a los enemigos lejanos. Esto es con el arco. Eso sí llevas arco, supongo. La siguiente bendición que encuentres será de Zeus. Hay un 10% de probabilidad de que sea insólito mejor. Voy a darme el anillo este. Y... hay que ir con esto, ¿no? Mejor esto porque está con la bendición esa. Pues entonces me llevo esto. Lo de los enemigos lejanos, esto, ¿no? Vale, si lo dejo pulsado. Esto era la bomba. Vale, aquí recargamos. Vale, ok. El pacto. Enhorabuena, tales son tus hazañas que el señor Hades se ha visto obligado a enfrentarte un pacto, a ofrecerte un pacto de castigo. Funciona de la siguiente manera. El pacto dificulta cada tentativa de huida mediante diversas condiciones nefastas. Cada condición nefasta que aceptes aumentará la cantidad de calor de tu barra de calor. Cuando tu barra de calor está llena, puedes llevarte valiosos premios. Ganarás un premio la primera vez que derrotes al jefe de cada región del inframundo mientras tu barra de calor esté llena. Si logras escapar, puedes ganar más premios, siempre que subas el umbral de calor. Puedes conseguir premios por cada arma. La cantidad de calor que necesites se indica por cada arma. Además, si la cosa se pone rojo, prueba a cambiar de arma. A ver. Trabajo forzado, ¿esto qué es? Todos los enemigos tienen daño adicional. Un 20% más. Todos los efectos de restaura. Vale. Todos los precios de son más altos. Los enemigos de los enfrentamientos estándar son más numerosos. Voy a darle este. Una barra de calor. Los jefes de cada región del inframundo aprenden nuevas técnicas. Los enemigos tienen más vida. La mayoría de los enemigos con armadura tienen ventajas. Mandos intermedios. Cada enfrentamiento con un mini jefe añade más un enemigo con armadura. Para desbloquear la salida de cada región del inframundo tienes que purgar una bendición. Eso es una mierda, ¿no? Todos los enemigos tienen modificaciones a su velocidad de movimiento y de ataque. Todas las trampas y el magma infligen... ¡Dios! ¿Y esto? Todos los enemigos tienen que anular el primer daño que reciben, un impacto por nivel. Tienes menos opciones cuando se te ofrecen bendiciones. Tienes 9 minutos para despejar cada región del inframundo, si no... ¡Dios! ¿Qué pasa si la rebaso? Maximum punishment. Voy a ir con una, ¿eh? Voy a ir con una sola barra. Let's see what happens. No sé qué pasa si la rebaso. Creo que no vale la pena, ¿no? Porque si está rebasada ya. Los ataques, los enemigos que sean blancos de tus especiales se mueven más lento y 30% más de daño. Mi ataque estándar es más rápido y preciso. Tengo más balas. Mi ataque especial dispara 5 proyectiles. Por cada uno inflige un 30% menos de daño. Creo que este es mejor, ¿no?
Claro, recibe más daño, eso es bueno. Entiendo, ¿no? Que es bueno. ¿Se me ha quedado una urna ahí chiquita? Buena, a tope. Soy un poco malo tirando el especial este, ¿eh? ¿Esto era Hermes? ¿Puede ser? No hay más opciones, creo, así que... ¡Eh! Pescar. ¿Cómo se pescaba? Ah, vale. Damn. No me acuerdo. Cuidado. ¿Vale? Ah, Demeter. La diosa de la casa era, ¿no? Muy estúpida con ella desde el principio. I was quite foolish with her from the start. Mientras que estándar es más fuerte, inflige escarcha. Oh, esto es muy bueno, ¿no? Mientras que especial es más fuerte, inflige escarcha. Ataque gélido. Mientras que básico es más fuerte. Creo que eso es bueno, ¿no? Vale. Una cosa que nunca he entendido de este juego es cómo funcionan las mejoras. O sea, cómo se sinergizan entre ellas. ¿Cuándo puedo coger una, cuándo no? ¿Sabes? Yo nunca he acabado de entenderlo del todo. ¿Me han dado? Buena. No sale nada en las vasijas. Ataque básico, mete que flipas. Ah, bueno, y si están más lejos, más, ¿no? Por el objeto. Dios, qué malo soy tirando el especial, tío. Más vida máxima, me encanta la vida máxima, Creo que había una mejora, si no me equivoco, que te permitía no recargar. Porque creo que reducía el daño, ¿no? Creo que reducía el daño. Recupera 40. Causa 50% de daño al golpear enemigo sin dañar. 50% de daño de armadura. Nah, no voy a llevarme nada. Escúchame, estas vasijas no deberían soltar cosas. Combate de élite. O el boss. No élite, ¿no? Élite, sin más, creo. ¿Cómo se tiraban los cuchillos esos? Ah, vale, era aquí. Menos. Los cuchillos estos, ¿para qué?
¿Esto para qué valía, tío? No le da. ¿Para qué valían los cuchillos esos? Bueno, los cuchillos, los dardos. Mientras que especial condena a los enemigos. Disparo cegador. Tu ataque arrojadizo envía un vórtice cercenador delante de ti. Tras aniquilar un enemigo, tu siguiente ataque estándar especial infligir más daño. Vale, tiene entre estos dos. Vórtice cercenador, vórtice metálico que inflige rápidamente daño en área. Vamos a cogerlo, tío, es una mejora épica. Ah, el ataque cercenador este. Hostia, pues yo no sé si esto es lo mejor que podía haber cogido, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, colega? You've been gone for quite a while. Why, I heard tell you made it all the way outside, and I believed it. I made it out of here. Sí que llega a salir. Siempre he dicho que me marchaba, pero. Well, I am certainly delighted to hear that. So long as you. ¿Por qué vuelves de nuevo hasta aquí? Imagino que es algo más que una vía social. I'm back because. He vuelto porque me marcho otra vez. Something I have to do if I. Going to try and make it out of here again and again, is it? Well, they say repetition is the key to. La repetición es la clave para dominar algo, ¿eso es verdad? Sísifo te ofrece hurtadillas, una selección de ventajas. Sanación no me interesa, oscuridad o vuelo de Caronte, venga. It's all yours. Gracias, amigo. Ya que vino a la tienda. ¿Ves? ¿Qué pasa? Allow me, boy, to introduce some of my loyal subjects. A uno de mis leales súbditos. Surround it. Hostia, el vórtice este quita bastante, ¿no? El arma me gusta bastante, ¿eh? No me gusta recargar, pero bueno. Cosas que pasan. Ah, esto es sobrevivir sin más, ¿no? Así que cuantos más mates, más dinero sacas, supongo. Worthless wretches. There we are. Vida, daño armadura, golpear a enemigos por la espalda, ¿no? No quiero nada. Ah, es esta urna, ¿no? Mira. Me ha dado dinero. ¿Cuánto quita el vórtice? Hostias, el vórtice quita un montón, ¿eh? Hostias, quita un montón, tú. Mira, caos. Mi ataque estándar es todo más fuerte, inflige escarcha. Tu disparo cegador. Vale. El ataque básico, supongo, ¿no? Yo no sé si es worth subirme el ataque. El ataque estándar, ya me lo diréis. ¿Debería entrar en caos? Ahora que viene vos. El vivo mundo está vivo en ese cuanto. Al igual que cualquier poder, espera a quien reclame. ¿Debería entrar en caos? ¿Vale la pena? Al encontrarlo tienes no sé cuánto por ciento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esta selección? ¿Para qué vale? ¿Para qué le selecciono? No entiendo. Voy a entrar aquí. No me acuerdo muy bien qué era el caos. Te daba una bendición a cambio de una maldición, ¿no? En el próximo tres enfrentamientos, cada vez que usas un ataque arrojadizo, pierdes tres no sé cuánto. Después de arrojadizo, inflige. Vale. En el próximo tres enfrentamientos, lo recoges durante 14 segundos. Después obtienes más 37. Más vida máxima, ¿no? Pero más 37 de vida o más 37 de vida máxima.
No me acuerdo, Voy a aumentar esto. Vas aquí. El néctar. Uy. ¿Y estas manos? Son nuevas, ¿no? ¡Ah, hostia, verdad! Que me hago daño al tirarlo. Bueno, Herion. Es verdad que me hago daño, loco. Vale, listo. Un néctar. Qué rico, ¿no? ¿Ha dicho coño? ¿Sagreo? Coño. Vale, algo de vida me he curado. Súper poco, ¿no? Ha bajado muchísimo la barra de vida. O sea, el contador ese de la recompensa. ¿Qué pasa, loco? ¿Te has hecho con el pelo? Le voy a dar un néctar. Ah, no. No me ha dejado, creo. Vale. Una bendición de esta. ¿Qué pasa? Vórtice congelado. Dual. Tu ataque arrojadizo causa escarcha, pero su tamaño se reduce y se desplaza más lentamente. Tamaño del vórtice cercenador, menos 15%. ¿Esto es bueno? Uno de los augurios de la lista indica que te decantarás por esto. Y si no, ¿qué pasa? Todos los efectos de ese más potente restaurecen 6 ahora. Restauración adicional 32%. Tu acelerón es una ráfaga de escarcha. ¿Debía darle esto? Sí, ¿no? ¿Ves? No entiendo, tío. No entiendo esto. O sea, esta barra o este árbol de habilidades no, no lo acabo de entender. ¿Qué es cada cosa? O sea, ¿por qué está uno a la izquierda, el otro está abajo, el otro está aquí? No lo, os lo juro, no, no acabo de entenderlo, de verdad. Bueno, yo qué sé. Voy a llevar la granada también. Voy a seguir mejorando esto. ¡Ey, pescar! A ver si lo hago bien esta vez. Ahora, vale. Perseverón. Qué bonito. Vale, vámonos. Una hermana Erinia marchando. Hello. Tisífona. Está loca. Tenía que cambiar de tema. Asesino me llama. Puta loca, ¿de qué vas? Dios, qué poco le quito. Hola, no le quito nada. ¿Dónde está? Wow. Oh, esta es la que lo va haciendo más, más pequeño, ¿no?
Qué oxidado estoy. La virgen. Ahí va. ¿Y eso? Por la cara. No me quites una resurrección ya, porfa. Vale. Qué oxidado estoy, tú. Asesino. No, para llamarme asesino, la estúpida esta. Nice chatting. Sangre de titán. Tú, ¿qué desmejora tenía? So much for the fearsome furies. Well, ¿y esto? Father, I'm trespassing through your secret hall and going up. None other than those in the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld. But the prince decides to barge in anyway. Disparo cegador. ¿Cómo, cómo? Purgar disparo cegador. Tú te acarras. Ah, vale, vale. Esto que me. Vale, vale. Lo vendo y me da dinero, es verdad. No, no me acordaba. Voy a seguir con esto. Recuperas 10% de vida al entrar en una estancia. Obtienes por cada ataque arrojadizo. Te mueves un 10%. Voy a llevarme esto. Estoy al Lady, ¿no? Tengo que pasármelo todo otra vez con todas las armas, teniendo ya la desmejora, ¿no? Los asfódelos. Gema. Bueno, ni gema y ya, porque no hay nada más. The bloodless lion wait out there, I guess. Qué guapo este juego. El arte de este juego es tan increíble. El apartado artístico de este videojuego. Y diría que lo narrativo también, ¿eh? Escúchame, se me fue la maldición ya. Ah, no. La maldición de caos, decía. Hago poco daño, ¿no? Ay, por Dios, muere. Falta daño, ¿no, gente? Vale. Falta daño, ¿eh? Gema. Evento, ¿no? Evento es lo mejor, creo. Vale, las urnas con pasta. Conversar, regalar. ¿Se lo regalamos? Hey, hon, what's going on? Speak up. I know when something. No tienes con las ramas. I think I wanted to tell you more of Orpheus since he's court musician in my father's house. Orpheus said all that, huh? Tell you what. The next time you run into him, you ask him about the time that he. Yes, I do believe I can. Yeah, well, neither did he. But you know what? Toma, acepta esto. Delicia Ambrosía, los dioses lo adoran tanto que hasta dos bendiciones cualesquiera suben al nivel, al siguiente nivel de rareza. Este manjar del inframundo hace que hasta cuatro bendiciones a cualquiera suban un nivel. Ah, vale, nivel de rareza o vale, un nivel más. Las próximas tres bendiciones que encuentres tendrán una rareza mejorada. Esto. Vale, me ha subido de nivel esto, el ataque gélido, y me ha subido también de nivel esto, ¿no? Disparo segador, heroica. Voy a darle uno de estos. ¿Se lo he dado? No me ha dejado dárselo, ¿eh? Ah, vale, ahora. Just the ingredient I needed, hon. Thank you so much. Oh, don't worry, we're still getting to know each other.
plenty of time for me. Un corazoncito. Esto es simplemente lore y demás, que está bastante interesante, claro. O sea, mi ataque estándar es poderoso. Y mi cuchillito ahora este, que ya puedo usarlo, por cierto, es heroico, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? Ah. ¡Madre, qué paliza! Vale, igual no falta tanto daño, ¿eh? Me quemo sin querer, ¿Vale? Over there. 25 más de vida. Eso es Zeus. No hay ninguna urna. Vale. Rumbo fijado. A ver si me da la ultimate. Zeus te suele dar la ultimate, ¿no? Qué pereza el desafío este del barco. Uf, quita bastante, ¿eh? Uf, esto quita un montón. Eso quita muchísimo, tío. Es la leche, ¿eh? Los cuchillos estos. Bueno, yo les llamo cuchillos, pero no son cuchillos. Lo que pegan tú. De locos. ¿Qué pasa? Puño fulgurio. Tu ataque especial provoca un relámpago que alcanza a los enemigos cercanos. Bla, bla, bla. Tu llamamiento provoca que un rayo alcance a los enemigos. Bien. Después de que uses acelerón. Voy a favor de Zeus. Así tenemos ya el poder especial, ¿sabes? Otra ambrosía, let's go. Y sin pelear ni nada, ¿no? Sweet. Disparo segador, un nivel. ¿Me ha subido de nivel eso? Recuperar 60 de vida. ¿Y esta habitación así de gratis? Qué guapo. Está guay. Mierda. Au, me dan toda la cara. A ver. Vale. Que viaja muy lento. Hay que tirarlo prácticamente a melee, tío. Cuidado. Tienda o Hermes. Voy a la tienda mejor, ¿no? Bueno, no sé si podía haber ido a la otra y luego tienda. ¿Qué pasa, loco? Me llevo esto, me llevo esto.
see the boatman of the underworld has found the means to reach you with my blessing. Ataque que centellante, me lo sustituye, ¿no? Mi ataque estándar lanza un rayo zigzagueante al herir a un enemigo. Daño de rayo 24, pero me quita el ataque gélido. El ataque gélido... No. Los efectos del rayo también dejan conmocionados a los enemigos. De ataque de rayo. Los efectos de tu relámpago infligen daño más amplio. Me llevaré esto, supongo. Los ataques de rayo. Vale, viene la hidra ahora. ¿Qué pasa, amiga? Te ves diferente. Coño. Dios, como le baja la vida, ¿no? No sé si está diferente de verdad, la verdad, lo ignoro. ¿Qué pasa los lanzamientos de estos? Prácticamente one shot, ¿eh? Quiero recogerlos. Dios santo, lo que quita esto. Madre, lo que quita esto. ¿Cómo se activa el lanzamiento? Ah, vale. ¿Cómo se activa el lanzamiento, tío? Amigos de las altas esferas, mando un logro. Vale, es como el RT. Hidra derrotada. Era distinta la hidra, ¿verdad? Era como de otro color. Es muy fuerte el lanzamiento. O sea, la daguita esa, el espiral, es muy fuerte. ¿Puedo darle aquí? Ya le di a esto, ¿no? ¿Qué tienes para mí? De que los enemigos ni que la suelten vida. La siguiente bendición que encuentres es una reza mejorada. Te has garantizado que aparecerá un cofre infernal más adelante. Ya está. Una mejora. Yes. Ahora viene la fase que menos me gusta. Era los campos elíseos, ¿era, no? Ahora. Sí, el Elysio. Esta es la fase que menos me gusta. La detesto profundamente. Granada, martillo es mejor, ¿no? Martillo no mejora el ataque estándar, creo. ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Ah, coño, que estás aquí. Chico, que no se te ve. No te muevas, bobo. Bien.
Mi ataque estándar perfora los enemigos, inflige 50% de daño a las armaduras. Mi ataque especial, mi ataque estándar es más rápido y preciso, tiene 6 balas. Voy a llevar este. Fuego perforante. ¿Dinero o este? A ver si me da velocidad de ataque. Falta daño, ¿no? Vale, muerto. No me aguantan, tío. A todos. Uf, lo que aguantan las granadas estas. Bien, buena. Esta es dual, ¿no? Ah, no, vale, que es, vale, épica. Después de sufrir daño, usa rápidamente acelerón para recuperar parte de la vida que has perdido. Un momento, gente, me están llamando, ¿vale? Un segundo. Me están llamando una llamada. Ya estoy, perdonadme, perdonadme, perdonadme. Vale, mi ataque estándar es más rápido, venga. Más velocidad de ataque, perfecto. Esto es un cofre de gemas. Paso, tío. Quiero ir un poquito rápido, porque se me está alargando mucho y... tengo que almorzar y hacer cositas. Mi ataque estándar es más fuerte, inflige 5% más. Disparo segador. Daño al vórtice, darle un más, ¿no? Vale, disparo segador. ¿Qué pasa? Ah, vale, examinar. Within the delicately hewn constructions of Elysium exist places of peace so utterly serene and absolute as mortal kind is seldom to experience during the average short and often painful coil. Aquí puedo curarme, ¿no? Vale, vida. Pues perdón por estar FK un minuto, ¿vale? Es que estaba esperando una llamada importante. Para, Lo que me falta ahora es tener más balas. Sé que me la han dado, la mejora de las balas, lo sé. Pero las otras eran mejores en ese momento. Pero ahora sí me vendría muy bien tener más balas, tío. A ver, tontitos. Os calmáis, En verdad, estoy bastante fuerte, Estoy bastante fuerte, ¿qué es esto? Ah, uno de los dioses. Nada, voy a ir a la tienda. ¿Algo por aquí? Bueno. Me va a llevar esto.
Mi ataque especial inflige condena, mi acelerón, mi ataque estándar especial y conjura hace más daño. Daño extra un 10%. Vale, más daño en todo, ¿eh? Más vida. Igual podía haber el élite. ¿He hecho bien cogiendo esto, este camino? Hostia, en verdad mi ataque estándar es brutal, ¿no? Bueno, también es que estos tienen poca vida. Buenas, Herir. Llave, élite, gema oscura. Aquí. La musiquita. Qué mal he tirado eso, tío. Muere. ¿Todavía quedan bichos? Guau, si lo deseo, usted sería inmortal. Madre, un montón, tío. Estaría muy cheto, creo. Cuando acaba... Espérate, cuando acaba la ronda pierdes toda la recarga. Sí, se te va. Se va toda la recarga del poder. Así que es mejor usarla, supongo. Thanatos. No, tú eres muy pesado. Esto es que tengo que matar más que él, ¿no? Pero los enemigos son muy fuertes, hola. ¿Cómo vamos? Me va ganando por muchísimo. Me está humillando, ¿eh? Y me estoy muriendo, no sé por qué. Ah, no, si le estoy ganando yo a él. Hostia, lo que me están es reventando la cara, tío. No, yo no sé quién me está pegando, ¿eh? No paran de pegarme a alguien. Alguien me está puto humillando. Nah, me gana, tío. No sé qué me está pegando, tío. Yo no sé quién me está pegando tanto, pero me han reventado la vida. I'm not so sure about that. Even I'm beginning to fear you, I think. Ay, tiene que haberle dado un... un juguito de esos. A ver, tontín, ¿puedo hablar contigo o no? No, no quiere. Es tonto.
Vale, viene boss. Este boss es horrible. Bueno, igual me los murfeo con el lanzamiento. Hey everyone, I'm back. The monster has returned in a vainglory. I couldn't care less about your title. Though, shouldn't you share it with the Minotaur? Eso es verdad. You'll not drive a wedge between us, fiend. Asterius and I share. Porque se vuelven como a su... Ah, por la escarcha, ¿verdad? Todo rayado yo. Este combate es muy largo, tío. Voy a cargar el poder entero. Look out, Asterius. Vale, dos lleno. Mil y pico le he hecho, al Minotauro. Reventando. Oye, párate. Dios. Se va a acabar mi venganza. Creo que no. Creo que no debí repartir el daño. ¿Dónde están mis vaquitas? Baja la puta vida, tío. Buah, que va, chaval. Dios, me han aniquilado, me han borrado. La vida estaba guapa, pero mi única fuente de daño real era el lanzamiento, tío. Era el vórtice. Mora de Hades. I found another weapon waiting for me in the courtyard, Achilles. Otra arma en el patio. Never in time. Between us, lad, I wish it wasn't. Was such a thing available to my enemies during my fighting days, I surely would have come here even sooner. I'll use it to the best of my ability, sir. Hi. Hola. Prince, your father. I think he's pretty steamed right now about something. That's quite all right, Dusa. I'm not afraid of him, and neither should you be. Just doing. Oy, ¿qué haces aquí, crack? I saw the faded list of minor prophecies was requisitioned through the house contractors. Turns out I'm full of surprises, Thanatos. Though the three fates are your sisters, aren't? Guess it just wasn't meant to be. Though I don't know them at all. Keep only to themselves somewhere. So I can hazard a guess. ¿A quién le doy la ambrosía? I found her boy, my mother, Persephone. You remember her, don't you? She was pleased to hear about you. But the ghoulish features of the much reviled Hound of Hell all soften instantly upon the mention of a certain name. Briefly then, the monster is at peace. Qué bonito es el arte de este juego, de verdad, es increíble.
¿Quién es esta? You're late with your report, Hypnos. Hypnos. Again. The dead, of course, can wait, but I'm less patient. Now explain yourself to me. Oh, well, let's see. I woke up, I don't know what time it was, and I made sure that every shade had been accounted for, just like I always do, except I couldn't find my list. Get to the blasted point already. I don't have all day or night. Sure, I was just getting to it, Master. My list, I found it over by the lounge. It was inside, but I am not the one who put it there, no, sir. So I've been making positively sure it's not been tampered with. Ta-da-da. Enough. Blood and darkness, that's enough from you. Just see to it the ledger of the dead is accurate. And get... You've done it now, Hypnos. ¿Qué tenemos por aquí? Salón del trono, cantina. Vale, esto. This ought to make the lounge a little more presentable until Cerberus rested again. Bien, ha arreglado todo el suelo, ¿no? La alfombra y tal. Grande. Orpheus, I don't suppose you know how come I keep running into Eurydice in particular out there. For all the shades resting eternally in Asphodel, it seems beyond coincidence I always find the one that's dear to you. I have no knowledge of the weavings of the Fates, my friend. Perhaps they trample on what you... The Fates can't be that cruel. Puede ser. Pescadito. 20 gemitas ricas. ¿Y aquí qué tengo? Aquí no tengo, ¿no? No tengo suficientes gemas para mejorar nada. Bueno, espérate. Pleasure doing business with you, Fates. Una escapatoria. Recompensa 1000 pulsada para reclamarla. El hijo del dios de los muertos escapará algún día. Por haber escapado una vez, ¿no? ¿Qué es esto? Trabajo forzado. Ah, vale, hay que terminar todo eso, ¿no? Hostia, pues ahora puedo darle un montón de mejoras. Aquí, mira, 1000. Desafío mortal. Puedo tener una resurrección más. Esto es muy bueno, ¿eh? 2,5 por cada. Vale, bendición, ¿no? Esto es bastante bueno. Al máximo. Let's go. The power of darkness. ¡Ey! ¿El esqueleto? My blade. Ah, míralo. ¿Qué pasa, amigo? Conversar. Give me a piece of advice, boyo. You run across a guy like me out there, you just give him a good stab right in the back without a... I'll keep that in mind, mate. ¿Me sube de nivel la cosa esta? Me quedó muy poquito. Vale, pues esto ya no me vale, ¿no? Tendría que poner, yo que sé, por ejemplo, esto, aumentar la vida. Por ejemplo. Bueno, lo dejamos por aquí, chicos. La verdad, estoy súper oxidado en este juego, pero súper, súper oxidado. Y el tema de las bendiciones, pues aún tengo que pulirlo un poquito y jugar un poco más, ¿no? Para entender un poco mejor todo eso. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chaito.